Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Hoy nos metemos en otro partido de Division Rivals. Será un verdadero masconazo, Mario. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Atento, que va a meter el balón en el área. Ya no hay más peligro, buen rechazo. Ojo en Lucas Pérez. De Jong. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. Se viene bien pegadito la raya. ¿Para dónde te estiren? Este es un monstruo. Córner al corazón del área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Frenkie de Jong. Pase bastante peligroso. Esta es posición adelantada. Marcelo. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Marcelo. Cuidado con esto, puede ser. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y llegó. ¡Marcelo! Implacable definición. Y con esto la pizarra 2-0. Otra vez quedaron parando. Ahí la tiene para ponerse a uno. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partido. Se viene el saque de manos. Qué bien la que hace Ronaldinho. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí está. Pegarle esa pelota, qué buen frentazo. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Cuidado que puede terminar en gol. Thiago Silva. Esa pelota es buena, cuidado. Que levanta la pelota ahora. Avanza por el lateral. Qué buena forma de detener este ataque. Ojo con este pase y ahora. Ahí va la pelota en el área. Y ahí le pega la pelota. Ter Stegen, fascinante. Llueve el córner al centro del área. ¡Gol! Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. ¡Suárez! ¡Quedó en la madera! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. ¡Ojo con este, viene! ¡Gol! ¡Entró la pelota! Estos muchachos sí que saben hacer las cosas, ¿eh? Mirá qué gran jugada. Encara al arquero y termina en gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! Acaba de evitar el gol. Lo apuran al arquero para forzar el error. Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Es Ronaldinho que le pega. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esto puede terminar en gol.
Frenkie de Jong. Ese es Griezmann. Luis Suárez. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Golazo de Luisito Suárez! ¡Un killer! Una definición de enorme calidad. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Luis Suárez. Suárez. Atentos que hay falta. Pase corto. Gran pase, puede ser. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Pase bastante peligroso. Mané. Y entró. Impresionante la seguidilla de goles. Yo no creo que esté todo dicho en este encuentro. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. El referí que da tiro libre. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marcelo. Ojo, el Lucas Pérez. Ha mandado la pelota lejos de su área. Marcelo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Vaya respuesta de este muchacho, por favor! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Cuidado que puede terminar en gol. Puede meter el centro. Qué buena forma de detener este ataque. La lleva el principito, Bruno Fernández. Vamos a pedir un cafecito ahora mismo que termine. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Petit. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí va la pelota en el área. Qué fácil, lo está superando. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Cuidado con esto, puede ser. Frenkie de Jong. Y han perdido la pelota ahora. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. ¡Mané! ¡Fueron por el empate y no pudo ser! El Yunusi. Luis Suárez. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene! Perdieron la pelota y se terminó la contra. Y ahora es pelota de ellos. Quiere alcanzar la pelota Sadio Mané. ¿Apuntará al arco? Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego.
Va a tirar la pelota para afuera. Lucas Pérez. Frenkie de Jong. Este es de Marcelo. Pega la pelota en el defensa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esa pelota es buena, cuidado. Sigue con la pelota. Desde ahí el centro. ¡Mané! Ha sido una tapada maravillosa. ¡Suárez! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Andrea Pirlo. ¡Ronaldinho! Ahí se viene y lo va a tener. Ojo que este tiene potencial. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un pelucho al arquero. Lucas Pérez. Se les acaba de escapar la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Este es para tarjeta roja, el último hombre. Viene el referí. Cartón Rush. Así se dice, wow. Tarjeta roja. Yo creía que era el Molín Rush. Pero bueno, al ser el último hombre, ya está. ¡Qué golazo! ¡Gol! Esto es fútbol. Esto es lo lindo que tiene este deporte. Nunca hay que darse por vencido. Tres. Goles iban en desventaja y ahora empataron. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Ha llegado una canastada de goles. Buscando el costado. Marcelo, ¡buen disparo! ¡Gol! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Ahí está, levanta la bocha. ¡André Pirlo! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! Se viene el tiro de esquina al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Andrea Pirlo. Suárez la tiene. Este es Emmanuel Petit. Irving Lozano. ¿Será que se viene el gol ahora? Atento en el segundo palo. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? La verdad, Fernando, que este partido me ha gustado mucho, ¿eh? Los dos han intentado atacar, pero esto se mantiene en empate. ¡Es Ronaldinho que le pega! ¡Pirlo! ¡Pirlo! Hasta parece fácil con un arquero así. Este córner puede ser decisivo, ya queda muy poco tiempo. Va la pelota desde el córner a la olla. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador.
Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Atento que desde ahí le puede pegar. Acá con esto lo ganan. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. La verdad, Fernando, que yo no creo que vaya a perder otra posibilidad de hacer un gol. Fíjate cómo le pegó. La tiró a las nubes. Miro el relojito, quedan 5 minutos. Miro el marcador, siguen empatados. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Esa pelota es buena, cuidado! Sigue con la pelota. ¡Lucas Pérez! Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Atento, es que va a meter el balón al área. Todo el costado es suyo. Controla Ronaldinho. Buena tarea la del guardameta. ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. Quieren apurar a Marcelo, lo están rodeando para que pierda la bocha. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esto puede terminar en gol. Marcelo. Le faltó muchísimo para hacer daño. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Es penal y ahora se viene la ocasión de ganar el partido. Con lo poquito que faltaba, ¿quién le pega? Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Le pegó como se debe. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy bien, ¿eh? Este gol será definitivo en el resultado del partido. Suárez, Mario. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Bien la que hace Ronaldinho. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen enfrentazo! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Golazo de Luisito Suárez! ¡Un killer! ¡Una definición de enorme calidad! ¡Pase bastante peligroso! ¡Mané! ¡Y entró!
Impresionante la seguidilla de goles. Yo no creo que esté todo dicho en este encuentro. ¡Qué golazo! ¡Gol! Esto es fútbol. Esto es lo lindo que tiene este deporte. Nunca hay que darse por vencido. Tres goles iban en desventaja y ahora empataron. Esa pelota le pegó como se debe. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy